Señoras y señores, invitados todos, bienvenidos a la celebración de la boda de Pabinón Maximovita Plata contra las... con Dashenka Dimitrovna Moskova. Ante todo, quiero agradecer su presencia y rogarle su apoyo para dar la bienvenida al cortejo nupcial. Verán, es usanza en nuestro pueblo saludar a los jóvenes esposos con una palabra de alegría y suerte. ¡Adrio! Sí, te podrá parecer extraño, pero país al que vas, costumbre que te encuentras. ¿Ensayamos? ¿Listos? A ver. Ah, la señal. No les he dado la señal. La señal es agrio. Yo digo agrio y ustedes responden después agrio. ¿De acuerdo? Vamos allá. ¡Agrio! ¡Agrio! Vaya mierda. A ver, esto no es un entierro, es una boda. Hay que mandarle alegría a los invitados. ¿De acuerdo? Vamos allá. ¡Agrio! ¡Agrio! Ahora sí está bien. Ya vienen, preparados, ¿eh? ¿Dónde está el general? Antes, hijo mío, yo no tengo la culpa. ¿Pues quién? La culpa es de Bimba. Ayer nos prometió traernos un general. Sin duda no lo habrá encontrado en ninguna parte. Si no lo habría traído, ¿acaso íbamos a regatear nada? Sí, como mis dos títulos. Ay, para nuestra hija del alma todo nos parece poco. Si es cuestión de un general, que sea un general. Otra cosa. Todo el mundo sabe, y usted también,
que antes que yo pidiera la mano de Dashenka la rondaba este telegrafista, Yat. ¿Por qué no han invitado? ¿Acaso no sabían ustedes que esto me desagrada? ¿Qué te pasa, Epaminón Máximo? No llevas ni 24 horas de casado y ya nos estás torturando a día de año con tus historias. ¿Qué será dentro de un año? ¡Ay, qué pesado eres! ¡Qué pesado! No le gusta escuchar las verdades, ¿eh? Esas tenemos. Pues proceda con nobleza. De usted solo quiero una cosa. Los dos títulos. ¡Promenad, monsieur! ¡Promenad! ¡Promenad! No. Esto no es un baile, es una manada en derrota. No. ¡Ay, piedad! No. Piedad. Encantadora, Dashenka Dmitrievna. Ya le he dicho que no tengo bien la voz. Ay, se suplico, cante. Una sola nota. Tengo vida. Una sola nota. Me tiene usted harta. No. Usted es implacable. Una criatura tan cruel. Permítame expresarme así. Pero con una voz tan maravillosa. Mire, con una voz así, debería parir usted misma. ¿Qué? Parir canciones. Dar conciertos en acto público. Por ejemplo, hay que adivinar usted esa floritura, esa... Yo la he amado con amor, todavía vano. Una maravilla. No, es así. Sí. Yo la he amado, aún puede haber amor. Eso mismo, es maravilla, sí, no. Tome, vale como un poco, qué calor. El Pamino Maximovich, ¿qué melancolía es esta? ¿Acaso puede poner esta cara al novio? ¿Cómo no le da vergüenza antipático? A ver, ¿en qué está usted cavilando? El casamiento es un paso serio. Hay que meditarle sobre hacerlo todo muy circunstanciadamente. ¡Ay, qué escépticos, tan antipáticos son todos ustedes! ¡Ay, de mi atmósfera! ¡De calor, haga el favor y dígame! ¿Por qué me hago yo de esta manera? Eso es porque usted ha sudado. ¡Oh! ¿Es usted? ¿No se atreve a expresarse con semejantes palabras? Ay, perdón, claro. Como usted está tan acostumbrada a la sociedad aristocrática, permítame. En paz, a mí denme poesía, entusiasmo, abanique. No, ¿qué te parece, señor? ¿Qué importante? El pintor es no olvidar lo que uno ha de hacer. Bebe, pero no te pases de la raya. Si se ha de beber, ¿por qué no beber? Beber siempre viene bien. ¡A su salud! ¿Y tigres no hay en tu país, verdad? No, sí, los hay. ¿Y leones? También hay leones. Donde no hay nada es aquí, pero en Grecia hay de todo. Allí tengo yo padre, tío, hermanos, pero aquí nada. ¿Y cachalotes hay en Grecia? ¿Son cachalotes? ¡Los hay! ¡Ah, qué bien eso de beber y comisar y mágicas! No, claro, es el tenedor y las langostas, las hemos puesto ahí para general, quizás se ofenda. ¿Y langostas hay en Grecia? Y cigalos también, hay de todo. ¿Y registradores colegiados? Ay, me imagino la atmósfera que debe de haber en Grecia. Y también hay mucha bribonería. Los griegos son como los armenios o los gitanos. Lo mismo da que te venda una esponja que un pez de oro. Ellos procuran siempre sacarte algo más de la cuenta. ¿Qué? ¿Repetimos? Sí, ¿por qué vais a repetir sin más ni más? Ya sabes de que todos nos sentamos a la mesa. Son más de las 9. Si hemos de sentarnos a la mesa, pues a la mesa. Señores, tengan la bondad, hagan el favor. A cenar, jóvenes. Queridos invitados, por favor, siéntense. Ay, a mí denme poesía. Y el rebelde busca la tempestad, como si en la tempestad hubiera sosiego. ¡Denme a mí la tempestad! ¡Qué mujer más encantadora! Estoy enamorado. Enamorado hasta las orejas. Señores, he de decirles lo que sí. Tenemos preparados muchos brindis y discursos. Vamos a tener el tiempo esperando. Empecemos ahora mismo. Señores, propongo brindar por los recién casados. ¡Adiós! ¡Que comiencen las danzas del apetito! ¡Que cada uno coma a su gusto! ¡Quieto, parados todos! ¡Que nadie toque nada! Un momento, señores, no coman. ¡Esperen! Venga acá, por favor. Eso, muchacho. Ahora mismo va a llegar el general. Por fin he dado con él. No sabe lo que le ha costado. Es un general auténtico, viejo, grave, tendrá por lo menos 80 años, quizás 90. ¿Pero cuándo va a venir? En
un instante. Toda la vida me agradecerá usted. Es un general que ni pintiparado, un boulanger. Por su rango, es capitán de segundo grado. Pero al estilo marino, esto es como general mayor y en lo civil, consejero de Estado. Es exactamente lo mismo. Hasta es superior. No nos engañas, Dimba. ¿Soy algún canalla acaso? Esté usted tranquilo. No tengo ningún deseo de gastar dinero sin más ni más. Esté usted tranquila. No ya un general, sino un verdadero retrato. Yo le dije, se ha olvidado por completo de nosotros, Excelencia. No está bien, Excelencia, olvidarse de los viejos conocidos. Nastasia Dokinova está muy enojada con usted. Espere, que no he terminado. Espere. Y entonces el general respondió, perdón, amigo mío, pero ¿cómo voy a ir si no conozco al novio? Yo le dije, el novio es un hombre excelente, con el alma abierta de par en par. Está empleado como tasador en el Monte de Piedad. Pero no se figure usted que se trata de alguna birria o de algún carota. En el Monte de Piedad trabajan hasta las damas de la nobleza. Entonces me ha dado unas palmaditas en el hombro. Nos hemos fumado un habano cada uno y ahora viene. Esperen, señores, no coman. Propongo un brindis por los ya casados. ¡Agrio! ¡Agrio! Preséntate algo para entender a los invitados. Que no sea un baile, que no estamos en el bolsón. Señoras y señores, invitados, cuando era joven no tenía ninguna intención de ser cocinero o pastelero. Era actor. Sí, señores, actor. Cuando la vehemencia comenzaba a apoderarse de mí, una mujer, la que devendría mi mujer, me amó por mi actuación en escena. Era elegante, esbelta como un álamo, joven, inocente, pura y fogosa como la aurora del estío. Bajo la mirada de sus ojos azules, ante su maravillosa sonrisa, se disipaban las más negras tinieblas. Las olas del mar se rompen contra las rocas, pero contra las ondas de sus rizos se rompían peñas, témpanos de hielo y la nieve dura. ¡Qué bonito! ¿Sí, no? ¡Qué patético! ¿No serán sus suspiros los que calmarán el hambre? Entonces, sí. Y un día me encontré ante ella como estoy ante ustedes ahora. Ese día estaba más hermosa que nunca. Me miró de tal manera que ni en la tumba podría olvidar aquella mirada. Y entonces, era una caricia terciopelada, honda, el centelleo de la juventud. Embriagado y feliz, caigo de rodillas a sus pies, le pido la chicha, le pido la dicha y... Me dice... ¡Te dice! ¡Abandona la escena! ¡Búscate un trabajo! ¡Qué vulgar! ¿Sí, no? Teatro igual hambre. No, señores, no comprenden. Ella podía querer al actor, pero nunca ser su mujer. Ya, el amor de las mujeres, Dimba. Y así por amor, me hice cocinero. Pero es el amor el protagonista de este día. ¡Propongo! ¿Otro brindis? No. Pospongo. Propongo que Dmitri Stepanovich mismo nos hable de sus amores. ¡Oh, cachalote! Que nos cuente su mejor historia de amor. ¿Mejor historia de amor? Sí, papá, cuéntalo. Sí, ¿no? Así engañamos al hambre, esperando a este general. Señoras y señores, mi vida ha visto más mujeres que ustedes, Moriones. Tres veces he batido un duelo por mujeres y a dos he abandonado. Puede haber abandonado a mí, eso es. Habla del único amor de tu vida, cariño. Sí, papá. Sí, no. Eso es. Hablemos del único amor de mi vida. Hagamos el payaso un rato. Señoras y señores, el legendario encuentro de Dmitri Stepanovich y Nastasia Dokinova. En espera del general, engañando nervios y hambre. Sígalo. A usted el honor de empezar. Creo que usted tiene un papel fundamental en esta dulce historia de amor. Sí, se puede decir que si no hubiera sido... ¡Vamos, sigan! ¡Empiece ya! Eran días tristes.
en casa de Dawkins, Sajarov. Okay, sí. Okay. Está bien, hija mía. Sí vas a acabar con tu salud. La consejera cocinera ha salido a recoger bayas. Todo lo que está con vida retosa. Hasta el gato sale a darse gusto y corre por el patio cazando pajaritos. En cambio tú, te pasas el día entero en la habitación como si estuvieras en un monasterio, sin la más pequeña alegría. Es la pura verdad. Calcula, hace ya un año que no sales de casa. Ni saldré jamás. ¿Para qué? Mi vida ya ha terminado. Él ya está en la tumba. ¿El ya muerto antes de empezar? ¡Silencio! ¡Se trata de seguir el marido! Él ya está en la tumba, yo me he sepultado entre cuatro paredes, los dos hemos muerto. ¡Vaya por Dios! Lo que uno tiene que oír. Nikolai Mikhailovich ha muerto, es cierto, y no tiene remedio. Tal ha sido la voluntad divina, Dios le tenga en la gloria. Tú le has llorado y basta. Hay que tener sentido de lo que se hace. No te vas a pasar la vida entera llorando. Mi librea serán comidos los ratones. Y si no hubiera buenas personas, pero el distrito está lleno de señores. Terrible, tenemos acantonado un regimiento. Y los oficiales son un puro caramelo. En los campamentos no hay viernes sin baile. Y todos los días toca la banda militar. La 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 la. Hija mía, eres bella y hermosa, de piel blanca y sonrosada. Estás en la flor de la vida. Pero ya sabes que la belleza no dura siempre. Pasarán unos 10 añitos y entonces querrás pasearte como una pava y fascinar a los señores oficiales. Pero ya será demasiado tarde. Te ruego que no vuelvas a hablarme nunca más de esto. Sabes que desde la muerte de Nikolai la vida ha perdido para mí todo valor. Pero yo le seré leal hasta la tumba y le demostraré de qué forma se amar. Y allí, al otro lado de la sepultura, le demostraré... Él me verá tal y como yo era antes de su muerte. En lugar de hablar de ese modo, lo que deberías hacer es darte una vuelta por el jardín. O mejor, mandar a enganchar al tobillo gigante y ir a casa de algunos vecinos a hacerle una visita. ¿Pero qué te pasa ahora, hija mía? No tomaba para ir a casa de los Corchagüen y de los Blasdo. ¡Ay, qué bien conducía! ¡Cuánta gracia en su figura cuando tiraba con toda su fuerza de las riendas! ¿Recuerdas? Toby. Manda que le den hoy doble ración de cebada, Toby. ¿Quién será? ¡Dije, no recibo! Bien, a ver quién es. Ya verás, Nikolai, cómo se amar y perdonar. Mi amor solo se extinguirá cuando me extinga yo misma. Cuando deje de latir mi pobre corazón. Y no te da vergüenza. Yo, una mujer sumisa, fiel, me he encerrado a doble llave. Mientras que tú... No te da vergüenza, picarón. Hija, no he conocido pregunta por ti. ¿Quiere verte? ¿No le has dicho que desde la muerte de mi esposo no reciba a nadie? Se lo he dicho, pero dice que se trata de un asunto muy importante. ¡No recibo! Se lo he dicho, pero debe tratarse de un endemoniado. ¡Suelta tacos y quiere entrar a la fuerza! ¡Se ha metido en el comedor ya! Está bien, que pase. Serán groseros. ¡Qué pesada esta gente! ¿Qué querrán de mí? ¿Qué necesidad tienen de alterar mi sosiego? Decididamente, no tendré más remedio que meterme en un convento. Sí, en un convento. ¡Vamos, ven! ¡Vuelve, me gusta hablar! ¡Borro! Señores, tengo el honor de presentar. Soy Dmitri Estebanovich Mosgovoy, teniente de artillería retirado y propietario. Me veo obligado a importunarla por un asunto de gran importancia. ¿Qué quiere usted? Su difunto marido, a quien tenía el honor de conocer, quedó debiéndome 12 letras por un total de 1.200 rublos. Quiera que sea, le pagaré el monto agrícola. Me permito rogarle, señora, que me abone ese dinero. Hoy mismo. ¿1.200? ¿Y cómo es que le debía esa cantidad a mi marido? Me compraba cebada. Ay, no te olvides ordenar que den hoy doble ración de cebada. Si Nikolai Mikhailovich le quedó a deber a usted algo, naturalmente, yo se lo pagaré. Pero ha de disculparme hoy, se lo ruego. No dispongo de dinero en efectivo. Pasado mañana regresa mi administrador de la ciudad y le ordenaré que le pague lo que corresponda. Mientras tanto, hoy me es imposible satisfacer su deseo. Además, hoy se cumplen exactamente 7 meses desde el día en que falleció mi marido y no tengo el ánimo para ocuparme de asuntos de dinero. Pues yo ahora mismo tengo tal estado de ánimo que si mañana no pago los intereses, volaré en globo. ¡Me embargarán la finca! Pasado mañana recibirá usted su dinero.
Necesito el dinero hoy, no ha pasado mañana. Perdone, yo hoy no se lo puedo no pagar. No puedo esperar a pasado mañana. ¿Qué quiere usted que haga si yo ahora no tengo dinero? Sí, ahora no paga, ¿no? Hoy no puedo. ¿Es su última palabra? Sí, la última. ¿La última, en serio? En serio. Mil gracias. Tomaremos nota. Y aún quieren que conserve la sangre fría. Acabo de reencontrarme con un recaudador de contribuciones que me pregunta: ¿por qué estás siempre sulfurado, Dimitri? ¿Cómo? ¿Cómo no voy a estar siempre sulfurado? Necesito el dinero como el aire que respiro. Salí ayer de casa de Punta del Alma. He visitado todos mis deudores y ni uno me ha pagado su deuda. Estoy muerto de cansancio. He pasado la noche, el diablo sabe dónde, en la tabernucha de un judío junto a un barril de aguardiente. Luego llego aquí, a 70 versas de mi casa, con la esperanza de recibir alguna cosa, y me obsequian con un estado de aquí. ¿Cómo no voy a sulfurarme? Me parece que ha hablado bien claro. Cuando mi administrador regrese de la ciudad, usted recibirá su dinero. Yo he venido a verla a usted, no al administrador. ¿Qué diablo me importa su administrador? Y discúlpeme. Perdone, señor mío, pero no estoy acostumbrada a estas raras expresiones ni a semejante tono. No quiero escucharle más. ¡Un estado de ánimo! ¿Qué quiere que haga yo? ¿Escapar de mis acreedores en globo? ¿O bien tomar carrerilla y estrellarme la cabeza contra la pared? Llego a casa de Grubiaf, no está. Sergei se ha escondido, con Pulisín de armadura de Dios de Cristo, y por poco lo tiro por la ventana. A más futuro me lo encuentro con Colerina. A esta con estado de ánimo. Y ninguno de estos canallas paga. Y todo porque he sido demasiado dedicado con todos ellos. Soy un bobo, un trapo, una mujeruca. ¡Pero sabréis quién soy yo! ¡No permito que de mí se burle a nadie, rayos! ¡Aquí no me muevo hasta que no cobre! ¡Eh, de la casa! Pues, señor mío, en mi soledad he perdido la costumbre de la voz humana y no estoy acostumbrada a los gritos. Le ruego encarecidamente que no altere mi sosiego. ¡Para que te mire! Ya le he dicho con toda claridad que hoy no tengo dinero disponible. Espere usted hasta pasado mañana. Yo también he tenido el honor de decirle con toda claridad que el dinero me hace falta hoy, no pasado mañana. Si usted no me paga hoy, mañana tendré que ahorcarme. ¿Qué quiere usted que haga si yo ahora no tengo dinero? ¡Qué raro es usted! Ah, sí. Ahora no paga, ¿no? ¡No puedo! En este caso me quedo aquí. Aquí no me moveré ni esta ropa. Pagará pasado mañana, más mil. Y hasta pasado mañana me quedaré aquí, sentado en esta posición. De este modo. Pero no le pregunto. ¿Quiere pagar mañana los intereses o no? ¿Acaso se me gusta usted que bromeo? Perdone, señor mío, le ruego que no grite. Esto no es una cuadra. Yo no le pregunto por la cuadra. Lo que le pregunto es si mañana le pagan los intereses o no. Sé muy bien cómo de comportarme con las damas. No lo sabe, no. Usted es un grosero, un mal educado. Los hombres decentes no hablan de este modo con las damas. ¡Qué maravilla! ¿Y cómo quiere usted que le hable? ¿En francés, por ventura? ¿Madame de Boubrier? ¿Qué feliz soy de que no me pague el dinero? ¿No? Por haberla importunado. ¿Qué feliz día hace hoy? ¿Y ese luto? ¡Qué bien le sienta! Poco inteligente y grosero. Soy poco inteligente y grosero. No sé cómo de hablar con las damas. Señora, en mi vida he visto más mujeres que usted, Bolívar. Tres veces me he batido en duelo por mujeres y a 12 he abandonado. Bueno, hoy me he abandonado bien. Un tiempo en que yo era sentimental, meloso, me deshacían cumplidos, era mayor. Amaba apasionadamente, locamente en todos los estilos. Pero todas las mujeres, pequeñas o grandes, son frívolas, presumidas, chismosas y envidiosas, embusteras hasta la médula de los huesos. Y con lo que respecta a eso, señora, perdone mi franqueza. Pero un gorrión puede dar 10 puntos de ventaja a cualquier filósofo con palmas. Es que miras a una de esas poéticas criaturas, llenas de encanto sin fin, pero te asomas al alma y resulta ser un vulgar cocodrilo. Y lo más indignante es que ese cocodrilo se imagina, no sé por qué razón, que su obra maestra, su privilegio y monopolio es el tierno sentimiento. Mil pares de demonios, cuelga de ese clavo patas arriba si la mujer sabe amar. El amor solo sabe gemir y lloriquear. Donde el hombre sufre y se sacrifica, todo el amor de ella se manifiesta en pavonearse y agarrar más fuerte de la nariz. Señora, dígame con el corazón en la mano. ¿Ha visto usted en su vida alguna mujer sincera, fiel y constante? ¡No! No la ha visto. No la ha visto porque son solo fieles y constantes las viejas y los monstruos. Antes encontrará usted un gato con cuerno que una mujer constante. Perdón. Entonces, según usted, ¿quién es fiel y constante en el amor? Ah, sí. ¿El hombre, quizá? Sí, el hombre. El hombre. El hombre es fiel y constante en el amor. ¿Pero qué derecho tiene usted a decirme esto? ¿Que los hombres son fieles y constantes? Si de ellos se trata,
conocido y conozco, el mejor fue mi difunto marido. Yo le quería apasionadamente, con todas las fibras de mi ser, como solo es capaz de amar una mujer joven y juiciosa. Le he consagrado mi felicidad, mi vida, mi fortuna, mi juventud. Respiraba por él, le idolatraba como una pagana. ¿Y qué se figura usted? ¿Ese, que era el mejor de todos los hombres? Sí, me engañaba a cada paso. Después de su muerte, he encontrado en su mesa un cajón lleno de cartas amorosas. Y mientras vivió, es horroroso recordarlo. Me dejaba sola semanas enteras. Ante mis propios ojos cortejaba a otras mujeres y me traicionaba. Despilfarraba mi fortuna, se burlaba de mi afecto. Pero a pesar de todo, yo le amaba y le era fiel. Es más, él ha muerto y yo le sigo siendo fiel y constante. Me he encerrado para toda la vida entre cuatro paredes y no me quitaré este luto hasta la sepultura. El luto. No lo comprendo. ¿Pero por qué me tomó usted? Como si no supiera yo por qué lleva ese luto y se ha encerrado entre cuatro paredes. ¿Cómo no? Es tan misterioso, tan poético. Si acierta a pasar algún joven oficial o algún poeta aficionado por delante de su finca, levantará los ojos hacia la ventana y dirá: ¡Oh! Aquí vive la misteriosa Anastasia, que por amor a su marido se ha sepultado entre cuatro paredes. Ya conocemos esos trucos. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a decirme tales cosas? Usted se ha sepultado viva, sin embargo, mire. No se ha olvidado de darse polvos. ¿Pero cómo se atreve a hablar conmigo de ese modo? No me grite, por favor. Yo no soy su apoderado. Yo no soy mujer. Y estoy acostumbrado a expresar mi opinión sin rodeos. Hágame el favor de no gritar. Yo no grito. Es usted quien grita. Tenga la bondad de dejarme en paz. Deme el dinero y me iré. No se lo daré. ¡Me lo dará! Para que rabie, no le daré ni un solo céntimo. ¡Puede dejarme en paz! No tengo la satisfacción de ser ni marido suyo ni su nombre. Así que hágame el favor de no venirme con escenas. No me gusta. ¿Se ha sentado usted? Me he sentado. Haga el favor de salir. ¡Devuélvame el dinero! No quiero hablar con insolentes. Tenga la bondad de retirarse. ¿No se va? ¿No? ¡No! ¿No? ¡No! Está bien. ¡Papá! ¡Papá! ¡Saca de aquí a este señor! ¡Señor, por favor! ¡Márchese ya que se lo mandan! ¿Qué? ¡Ya lo tiene usted aquí! ¿Qué estás hablando? ¡Te voy a hacer papá! ¡Ay, ¡Márchese! ¡Me siento mal! ¡Me siento mal! ¡Me falta el aire! ¡He salido a recoger vallas! ¡Ay, me siento mal! ¡Vamos! ¡Haga el favor de salir! ¿No podría ser usted un poco más amable? ¡Es usted un mujigo, un oso vulgar, un sotanote, un monstruo! ¿Cómo dice usted? ¡Es usted un oso, un monstruo! Repítame, ¿con qué derecho me insulta usted? Sí, le insulto. ¿Y qué? ¿Cree que le tengo miedo? Usted se figura que por ser una poética criatura tiene derecho a insultar impunemente. ¡Sí! ¿Sí? ¡A desafío un duelo! ¡Agua, madre mía! ¡A pintura! ¿Cree que le tengo miedo porque tiene puños fuertes y cuello de toro? ¡Soldado del diablo! ¡La desafío! ¡No permito que nadie me ofenda! ¡Y me importa un comino que sea usted una mujer, una débil criatura! ¡Oso! ¡Oso! ¡Ya sabe por el fin! ¡Ya acabó por el privilegio de que solo los hombres han de rendir cuenta de las ofensas! ¡Igualdad de derecho! ¡Igualdad de derecho! ¡Venga! ¡La desafío! ¡Una pistola cuando quiera! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo mi marido dejó unas pistolas al instante las traigo! ¡Con qué placer voy a meter una bala en su frente de cobre! ¡El diablo le hierve! ¡La mataré! ¡Como un pollito! ¡No soy un puñetero! ¡No soy un libertador! ¡No existen criaturas débiles! Ay, señor, concédeme esta gracia, por favor. Y márchate de aquí. Ay, apiádate de mí, que soy viejo. Me dejas medio muerto de miedo y ahora quieres matar esta pistola. ¡Esa pistola! Oh. Esa es la emancipación, la igualdad de derechos. En este terreno los dos sexos son iguales. Te quedé un tiro por principio. Era tu mujer, ¿eh? Tiene una bala en su frente de cobre. ¡Aquí ahora le lleve! Roja. Me ha dado fuego por los ojos. Me ha aceptado el reto. Palabra de honor, ¿eh? Nosotros hemos vivido una mujer serena. Oye, rogaré a Dios eternamente por ti. ¿Me tendrás qué? Esto sí que es una mujer. Eso también. Una verdadera mujer. No es melindrosa ni una gallina. Es un fuego, dinamita, un poeta. No conoces a mi hija. Vete de aquí, por favor. Positivamente le gusta. Positivamente. Aunque tenga ojitos en las mejillas, os gusta. Estoy dispuesto incluso a perdonar la deuda. ¿Qué mujer más sorprende? ¡No! ¡No vayas, por favor! ¡No! 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 ¡Ay, señor! ¡Concédeme a tu gracia! ¡Ay! ¡Voy a buscar! ¡Voy a buscar! ¡A la jardinería del cochero! ¡Ay! ¡Muerto de gracia! ¡Se me va a venir encima! Aquí están las pistolas. Pero antes de batirlos, ¿hará el favor de enseñarme cómo hay que disparar? En mi vida he empuñado una pistola.
Mira, existen varias clases de pistolas. Las hay especiales para batirse el duelo, son las pistolas con cápsula muerta. Pero lo que tenía aquí son revólveres en vital luz, de triple acción, para extracción y percusión cerebral. Hay que coger el revólver así. De ojos, mujer incendiaria. Sí, así. Luego levanta usted el gatillo, apunta así, la cabeza un poco atrás, extienda bien los brazos, así. Luego con este dedo apriete aquí y está. Lo principal es no perder la sangre fría y apuntar sin prisas. Esforzarse para que la mano no tenga. Está bien, pues vamos a batirnos entonces. Está bien, pero le advierto que yo dispararé al aire. ¿Solo faltaba esto? ¿Por qué? Porque usted me gusta. Que yo le gusto. ¿Se atreve a decirme que yo le gusto? ¡Puede irse! Oiga, aún está usted enojada. Yo también estoy generalmente furioso, pero comprendo usted. La verdad es que una historia de esta clase, hablando propiedad... Bueno, sí, ¿acaso también era la culpa de que usted me guste? ¡Mil diablos! ¡Usted me gusta, entiende! ¡Yo estoy casi enamorado! ¡Dios mío, qué mujer! ¡Y perdido sin revisión! ¡Me ha ido a la ratonera como un ratoncito! ¡Apártese de mi lado! ¡Dispare! ¡Dispare! Usted no puede comprender la felicidad que es morir fulminado por la mirada de esos maravillosos ojos. Morir por la mano de oro empuñado por esa manita de tensionero. ¡No comprendo nada! No comprendo nada, me he vuelto loco. ¡Le desafío! Me he enamorado como un colegial. Le pido la mano. Sí, no, ni falta que hace. ¡Espere! Sí, sí. Ay, no, no, vaya, será. Aunque, espere. No, no, nada, váyase, váyase. ¡Le odio! Sí, qué furiosa estoy. ¡Qué furiosa estoy! Se me han hinchado las manos con esta porquería. ¿Pero qué hace? ¡Parado! ¡Márchese! ¡Adiós! Sí, sí, váyase, váyase. Sí, pero ¿a dónde va? No se acerque, no se acerque. Qué furioso estoy contra mi tío. Si nada más de los intereses, comienza a tirar del heno y sale usted. No creo que lo haré nunca. Aparte, se fuera las manos, yo no sé, le hundió a mi desafío. ¡Dios mío! Ordena que no tengo doble ocasión de este badator. Propongo un brindis por los ya casados. ¡Agrio! ¡Agrio! Si hay amores con suerte, y amores sin. Y para toda la vida sin suerte. Propongo que Iván Mikhailovich, ¿ya? Nos hable de sus amores. No, me temo que solamente podría hablarle de un único gran amor. ¿Por qué nos hable de su amor? No me parece oportuno que el señor ya hable. El estilo de su amor no nos interesa. ¿Y por qué no? ¿Qué hay que temer si se trata de un amor frustrado, estéril, sin futuro? Ya, solo exalta la verdadera unión que celebramos hoy. Que venga yo, general. El amor frustrado de Iván Mikhailovich Jack. Personajes e intérpretes: Jack en el papel de sí mismo y Dashenka en el papel de sí misma. Me niego así mi payasada. Bien dicho, cariño. Esperando al general que la hermosa esposa actúe. Sea. Qué rápido cambio. El novio está vestido de smoking y con guantes blancos. ¡Amigo mío! ¿A quién veo? ¡Iván Mikhailovich! ¡Qué alegría! ¡Esta sí es una sorpresa! ¡Madrecita! ¿Cómo está usted?
Bien, muchas gracias. ¿Y usted qué tal? Vamos tirando, ángel mío. Gracias a sus oraciones y demás. Sí. Pero siéntese, siéntese. Se lo suplico. Pero, mi predilecto, mi Mijailovich, ¿a dónde va usted con tanta solemnidad? ¿Lebrad? ¿Con guantes blancos? Y demás. Es que vos tan antes. No, solamente he venido a verla a usted, respetable Joaquín Zaharovich. ¿Y entonces a qué viene el traje de la amigo? Parece que va usted de año nuevo. Pero mi muy respetable, el Joaquín Zaharovich. El caso es que he decidido. Rogarle que me escuche. Pero. No sé, no, he venido a pedirle. Bueno, no me atrevo a decirlo. Pero muy respetable, Joaquín Zaharovich. Quizás voy a encontrarme con un nuevo. En solicitud de ayuda. Y usted, por así decirlo, estoy emocionado. En una palabra, usted es el único que puede ayudarme. Aunque claro está, no he hecho nada para merecerlo. Y no necesita, yo le doy más vueltas. Sígalo de una vez, a ver. Sí. He venido a verle, mi muy respetable Joaquín Zaharovich, para pedirle la mano de su nieta Dashenka. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho usted? Repito lo que no le he escuchado bien, Iván Mijailovich. Tengo el honor de pedirle la mano. ¿Qué? De su nieta. ¿Qué? Perdón, yo la verdad es que. ¡Ay, qué concierto estoy, amigo mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hace tiempo que lo deseaba! ¡Sí! 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 ¡Hace mucho tiempo que lo deseaba! ¡Me ha pasado bien! Desde siempre le he querido a usted, ángel mío, como se quiere a un niño. ¡Que el cielo os conceda a vosotros paz, amor y demás! ¿Qué hago aquí de pie como un pendejado? ¡Me he quedado turulando de alegría! ¡Turulando, completamente turulando! Sí, sí. Con todo el alma, voy a buscar a la chica que viene más. Vale, me tengo que sacar. Buenos días, Mijailovich. Ay, perdón, voy con delantalín de trapillo. Es que estamos limpiando visajes para ponernos a secar. ¿Por qué ha estado tanto tiempo sin venir a ver? Pues la verdad. Siéntese, quiero que me salga. No, gracias, ya he tomado alguna cosa. ¡Está llegando! De los lomos y el linaje de los cigalos han mantenido siempre las relaciones más amistosas y hasta acaba de decir que familiares. Y como usted tiene a bien saber, mi pradillo de los bueyes. Perdón, señor. Usted dice mi pradillo de los bueyes, ¿acaso suyo? Es mío, claro. Vaya hombre, el pradillo de los bueyes es nuestro, no es suyo. Se equivoca a mí muy respetable, Dashenka Dimitrovna, es mío. ¿De dónde saca que es suyo? ¿Cómo que de dónde? Me refiero al pradillo de los bueyes que entra en cuña entre su bosque de abedules y el pantano quemado. Sí, sí, es vuestro. No, se equivoca. Mi muy respetable Dashenka Dimitrovna. Es mío. Recapacite, Iván Mijailovich. ¿Desde cuándo es suyo? ¿Cómo que desde cuándo? Que yo recuerde, siempre ha sido nuestro.
Admitamos que esto no es así y perdone. No, los papeles cantan ningún respetable Dashing Casimitro. El pradillo de los bueyes estuvo en otro tiempo en litigio. Esto es verdad, pero ahora todo el mundo sabe que es mío. Déjame recordarle que la abuela de mi tía cedió el pradillo de los bueyes en usufructo ilimitado y gratuito a los campesinos del abuelo su abuelo, porque le cocían ladrillo para ellos. Los campesinos del abuelo su abuelo se aprovecharon gratuitamente de esas tierras y se acostumbraron a considerarlo como suya, pero luego, cuando llegó la ley emancipando a los siervos... ¡No, no te cuenta! Tanto mi abuelo como mi bisabuelo consideraban que su tierra llegaba hasta el pantano quemado. Esto quiere decir que el pradillo de los bueyes es nuestro. ¿Qué más puede discutirse sobre esto? Le enseñaré los papeles, Dashing Casimitro. No, usted simplemente bromeó, quiere hacerme enfadar. Hasta ahora lo teníamos usted por un buen vecino, por un amigo. El año pasado le prestamos la máquina trilladora. Entonces nos fuimos obligados a acabar la trilla en el mes de noviembre. Y ahora usted me trata como una gitana. ¡Usted me regala mi propia tierra! Tenga la bondad de escucharme, se lo suplico. Bien, los campesinos del abuelo, su abuelo... ¡El abuelo, la abuela, la tía! ¡No comprendo nada! ¡El prado es nuestro! ¡Esa es toda la cuestión! ¡Es mío! ¡Es nuestro! Aunque se pase usted dos días demostrando lo contrario, aunque se ponga usted 15 francs, el prado es nuestro y muy nuestro. Lo suyo no lo quiero, pero tampoco deseo perder lo mío, ya lo sabe. Mira, a mi Dashinka Dimitrovna, el pradillo de la polla no me hace ninguna falta, pero se trata de una cuestión de principio. Si usted tiene bien permitírmelo, se lo regalo. ¿También se lo puedo regalar yo a usted? ¡Es mío! Así pues, resulta, según usted, que yo soy un usurpador. Sí. Señorita, nunca me he apoderado de tierras ajenas y no permito que me acusen de ello. El pradillo de los bueyes es mío. ¡Mentira, es nuestro! ¡Es mío! ¡Mentira, es nuestro! ¡Es mío! ¡Mentira, se lo debemos callar! ¡Hoy mismo mandaré a mis segadores a ese prado! ¿Qué? ¡Hoy mismo estarán allí mis segadores! Pues yo lo señalé de ahí a punta bien. ¡No se atreva! ¡El pradillo de los bueyes es mío, comprende! ¡Es mío! ¡Hágame el favor de no gritar! En su casa puede usted gritar hasta enloquecer de ira, pero aquí le ruego que no rebase los límites de la reserva. Si no tuviera, señorita, estas palpitaciones terribles, dolorosas del corazón, si no me golpeara la sangre y las sienes, hablaría con usted de otra manera. ¡El pradillo de los bueyes es mío! ¡Es nuestro! ¡Es mío! ¡Es nuestro! ¡Mío! ¡Nuestro! ¡Mío! ¡Mío! Saca usted que es suyo, por lo menos sea usted razonable. La abuela de mi tía cedió el pradillo de los bueyes en usufructo temporal y gratuito a los campesinos del abuelo de usted. Los campesinos del abuelo de usted se aprovecharon de la tierra gratuitamente durante 40 años, pero luego, cuando llegó la ley emancipando a los siervos, perdón, todo esto cambió... perdón, carísimo, perdón, perdón, perdón. ¿Se olvida usted de que precisamente los campesinos no pagaban a su abuela de usted y así sucesivamente? Porque el prado estaba en litigio y demás. Pero ahora no hay perro que no sepa eso, que es nuestro. ¿Usted no ha visto el plano? Pues yo le demostraré que es mío. No lo podrá demostrar, mi joven predilecto. ¡Sí, se lo demostraré! Jacinta, ¿para qué gritar tanto? Gritando no va a demostrar usted nada. Yo lo suyo no lo quiero, pero tampoco tengo intención de perder lo mío. ¿A santo de qué? ¿Y ya que necesitamos? Si usted me trata de disputar ese prado, antes se lo regaló a los muñequi que a usted. No lo comprendo. Mire, ¿qué derecho tiene usted a regalar una propiedad ajena? Perdón, carísimo. Eso de si tengo derecho o no es cosa mía. Eso es, yo no estoy acostumbrado, joven, a que a mí se me hable en ese tono y demás. Yo soy dos veces más viejo que usted y le ruego que hable conmigo sin agitarse y así sucesivamente. Nada, que me toman ustedes sencillamente por imbécil y se ríen de mí. Dicen que mi tierra es suya y aún quieren que conserve la sangre fría y que hable sin sulfurarme. Los buenos vecinos no se comportan de ese modo, Dworkin Zaharoff. Usted no es un vecino, usted es un usurpador. ¿Cómo? ¿Qué ha dicho? Abuelo, mande enseguida los segadores al pradillo. El pradillo es nuestro y muy nuestro. Y no lo cederé, no lo cederé y no lo cederé. Eso lo veremos. En los tribunales les demostraré que es mío. ¿En los tribunales? Vaya usted a los tribunales, vaya. Lo que usted quiere, señor mío, ya lo empiezo a conocer. Lo que usted quiere es buscar un motivo para querellarse y demás. ¡Lioso que es usted! Toda su familia ha sido siempre trapisonda. ¡Toda! Le ruego que no ofenda a mi familia. En la familia de los Lobos
todos han sido honrados. Ninguno ha sido llevado a los tribunales por malversación de fondos como llevaron a su tío. ¡Ah! Todos los lomos de su familia son unos locos. ¡Todos, todos, todos! Y su padre era un borracho empedernido. Y su tía menor, Nastasia Mijailovna, se fugó con un arquitecto. ¡Y su madre era una recta! ¡Y su padre era un botón, un jugador! ¡Y su tío una chismosa como si pocas! Se me ha paralizado la piel izquierda. ¡Y usted es un intrigado! ¡Yo, intrigado! Y no es un secreto para nadie que usted, sí, usted, antes de las elecciones... ¡Ay! ¡Se le ocurra mencionarlo! ¡Sí, los dos! ¡Sobre estos killings de conozco! ¡Usted, sí, señor, usted es un hombre dañino! ¡Un hombre de dos caras! ¡Un enredón! ¡Eso es! ¡Márquese de aquí! ¡No vuelva a poner los pies en esta casa! ¡Acuda a los tribunales! ¡Ya veremos! ¡Sin vergüenza, espantapájaro de mala muerte! ¡Después de eso creen los buenos vecinos! ¡Qué monstruo! ¿Dice que es suya una tierra que no le pertenece? ¿Y aún se atreve a alzar la voz? Y el esperpento, el gallina este que no ve más allá de sus narices, encima... se atreve a hacer peticiones de mano. ¿Qué te parece? ¡Pedir la mano! ¿Qué petición de mano? ¿Cómo? ¿Ha venido a pedir tu mano? ¿A pedir mi mano? ¿La mía? ¡Claro! Por eso se ha vestido de frac, la salchicha esa, el honguito... ¡Oh, pedir mi mano! ¿La mía? ¿Por qué no me la has dicho antes? ¿Pero qué te pasa? ¿Qué te ocurre? ¡Ay, que vuelva! ¿Quién tiene que volver? ¡Tío! ¡Pronto, pronto! ¡Me desmayo! ¡Qué vuelva! ¡No me ves! ¡No me ves! ¡Iván Mikhailovich! ¡Me muero! ¡Que vuelva! ¡Ya vuelve! ¡El diablo se lo lleve! ¡Vuelva! ¡Ya vuelve! ¡Ya vuelve! ¡Pero habla tú con él, que no quiero verlo! ¡No quiero mirarlo! ¡Ya vuelve! Gracias, era abuelo de una nieta mayor. Hemos insultado a ese hombre, le hemos ofendido, le hemos echado a patada de casa. ¡Y todo eso por tu culpa! ¡No, por la tuya! ¡Ahora resulta que era por la mía! ¡Mira, ahí viene ya! ¡Habla tu madre! Tengo una palpitación espantosa. La pierna se me ha entorpecido. ¡Qué punzadas en el contado! ¡Ay, perdón, Iván Mikhailovich! ¡Nos hemos acalorado! ¡Ahora lo recuerdo bien! ¡El pradillo de los Willis realmente es suyo! ¡El corazón me palpita de manera terrible! Sí, sí. Yo mire, el pradillo es mío, mío. Sí, sí, sí. ¡Ay! ¡Noto como chispas en los ojos! Sí, el nosotros no teníamos razón. Sí, yo por principio, la tierra no me importa. Lo que me importa es el principio. Desde luego, el principio de la tierra no importa. Bueno, hablemos de alguna otra cosa. Tomás, cuanto que tengo pruebas, porque la abuela de mi tía... ¡Basta de esta cuestión! ¡Basta! No sé cómo empezar. ¿Se dispone usted a ir pronto de casa? Sí, quiero ir a la del Urogallo, mi muy respetable Dashenka, después de la ciega. Ay, ¿qué? Ay, se lo han dicho ya. ¿Qué? ¿Qué? Figúrese, qué desgracia la mía. Mi perra divina, que usted se digna conocer, cojea. Ay, qué pena. ¿Y a qué se debe? Pero se habrá dislocado una pata o se la habrá mordido otro perro. Ay, es el mejor perro del mundo. Por no hablar de lo que me costó, pagué por el Amirono 124 rublos. ¡Oh! Lo pagó usted muy caro, Iván Mikhailovich. Pues a mi modo de ver, fue muy barato. El perro es maravilloso. Ah, papá pidió por Escapa 85 rublos y Escapa es mucho mejor que Adivina. Escapa mejor que Adivina. Sí. ¡Qué ocurrencia! Escapa mejor que Adivina. Naturalmente, es mejor. Escapa es un perro de raza. De mucho pelo. Es hijo de Vinca de Scoplo. Mientras que su permejo pío no se sabe ni de qué raza es. Además es viejo y feo como un penco. Viejo sí, pero no lo cambiaría ni por cinco capas como el suyo. ¿Qué acaso es posible? Adivina es un perro, mientras que su capa... ¿Qué? Hasta es ridículo discutirlo. Mire, perros como su capa los tiene cualquier montero de traía. 24 rublos sería para él un precio excelente. ¡Ay! Oye, Iván Mikhailovich, le ha metido usted en el cuerpo el espíritu de la contradicción. Tan pronto se figura que adivinas mejor que escapa como que el pradillo es suyo. No me gusta un hombre que dice lo que no piensa. Ya veo, Dashenka Dimitrovna, que me tiene usted por ciego o por imbécil.
Pero comprenda de una vez por todas que su escapa es corto de mandíbula. ¡No es verdad! ¡Corto de mandíbula! ¡No es cierto! ¿Pero por qué chilla, señorita? ¡Porque dice usted cosas absurdas! ¡Es indignante! ¡A su sobrina ya habría que pegarle un tiro y usted no hace otra cosa más que compararlo con la escapa! Perdone, pero no puedo continuar con esta discusión. ¡Tengo palpitaciones! ¡Palpitaciones! ¡Ya lo he observado! Los cazadores que más discuten son los que menos comprenden. ¡Señorita, se lo ruego! ¡Cállese! ¡No me calles! ¡No me calles! ¡Tú que se lo diga que escapa siempre es mejor que adivina! ¡Siempre es el peor! ¡Ojalá reviente su escapa! ¡Y si adivina que necesita reventar porque está reventada de vieja espera! ¿Qué pasa ahora? ¡Ay! 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 ¡Di la verdad! ¡A conciencia! ¿Qué perro es mejor? ¿Nuestro escapa o su adivina? Se lo suplico, diga tan solo una cosa. ¿Es corto de mandíbula su escapa o no? ¿Sí o no? ¿Y si lo fuera? ¡Vaya importancia! En cambio no hay un perro mejor en todo el distrito y demás. Pero no es mejor que adivina. ¡Sea sincero! ¡Ay, sea sincero! Su adivina, eso es, tiene sus buenas cualidades. Es de raza pura. Sólidos, pero su perro, si quiere usted saberlo, buen mozo, tiene dos defectos esenciales. Es viejo y corto de morro. Viejo, perdone, pero con mis palpitaciones, vayamos a los hechos. Tenga bien recordar que en los bastos de Maruskin, mi adivina iba oreja contra oreja con el alcance del conde, mientras que su escapa se quedó atrás una vez tan entera. Se quedó atrás porque el montero del conde le dio un latigazo. Con razón, todos los perros corrían tras la zona y el escapa le prendió con truca. ¡No es verdad! ¡No es verdad! Yo me sulfuro pronto y le ruego poner fin a esta conversación. Se quedó atrás porque a todo le da envidia el perro de los otros. Sí, todos son unos envidiosos. Y usted no está libre de pecado. Tan pronto aparece eso es, tan pronto aparece un perro mejor que su adivina, se pone eso es lo que le digo, y así sucesivamente. Yo lo recuerdo todo. También yo lo recuerdo. ¡Pero yo lo recuerdo! ¿Y qué es lo que recuerda usted? Palpitaciones. La pierna no me obedece. No puedo. Palpitaciones. Usted lo que debería hacer es tumbarse en la cocina, al calor de la estufa, y dedicarse a matar cucarachas, en vez de correr con las zorras. Palpitaciones. La verdad, qué casado es usted. Con esas palpitaciones que tiene, lo mejor que podría hacer es quedarse en su casa, en lugar de andar ahí agitado sobre la silla de montar. Bien está que vaya usted de casa para cazar, pero usted solo va para discutir y fastidiar a los perros de los otros. Yo me sulfuro pronto, y le ruego poner fin a esta conversación. Lo que pasa es que usted ni es cazador ni nada que se le parezca. ¿Acaso no es usted un cazador? Porque usted va de casa para tirarle la levita del conde e intrigar. ¡Usted es un intrigante! ¡A callar! ¡Intrigante! ¡Mocoso cachorro! ¡Vieja rata jesuita! ¡A callar! Te pego un tiro como una perdiz y aún con la escopeta roñosa. ¡Maula! Mire, todo el mundo sabe que su difunta mujer le da a usted sus buenas azotadas. ¡Ah! 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 ¡Me va a estallar el corazón! ¡Se me ha desgarrado el hombro! ¡Ay! ¡Dame mi hombro! ¡Ay! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡El doctor! ¡Qué casado es usted! Coso. ¡Usted ni siquiera sabe montar a caballo! ¡Ja! ¿De verdad? ¡Ay, abuelo! ¡Le falta de la Mikhailovich! ¡Iván Mikhailovich ha muerto! ¡Abuelo! ¡Iván Mikhailovich ha muerto! ¡Un médico! ¿Ha muerto? ¡Un médico! ¡Un médico! Ay, así comprendo. El corazón
¡Chispa! ¡Soy feliz, Dashenka! ¡No siento la pierna! Yo también soy muy feliz, muy feliz. Pero escapa es el mejor. No, el mejor es adivina. ¡Escapa! ¡Adivina! ¡Escapa! ¡Adivina! ¡Escapa! ¡Voilà! Un matrimonio que se esfuma por culpa de dos perros. Pero volvamos a nuestra maravillosa fiesta. Es decir, que lo siento, señor, pero justicia, justicia. Adivina merece mi sacrificio. ¡Basta ya con su adivina adivinanza! ¡Y volvamos a los esplendores de esta sala! Esta sala y los locales en general son espléndidos, son maravillosos, todos espléndidos, todos maravillosos. Pero, ¿saben lo que le falta para que la fiesta sea completa? ¡Alumbrado eléctrico! ¡Basta! ¡Basta! Es que vale la pena por una pequeñez. Dame que mejor hicieran recordar nuestras recientes palabras. No llores, Anastasia Junquinova. Piense si no, ¿qué son las lágrimas humanas? Psiquiatría, bocada, nada más. ¿Y setas hay en Grecia, setas? Las hay. ¿Y criadillas de tierra no habrá? También hay criadillas de tierra, hay de todo. Mira, Harlampis Priorich, es hora de que pronuncies un discurso. Señores, que pronuncie un discurso. Pero ¿por qué? ¿No comprendo cuál? ¿Qué es esto? Bueno, puedo decir esto. Que hay Rusia y que hay Grecia. Y que hay gente en Rusia y que hay gente en Grecia. Solo puedo decir esto. Que hay Rusia y que hay Grecia. ¡Silencio! ¡Ya está aquí el general! ¡Todo el mundo se ha muerto! ¡Ya que por esto! ¡Que suba la marcha! Excelencia, no soy general, soy capitán de segundo grado. Eso es hasta menos que coronel. Lo sé, pero Fyodor Legunov, tenga la bondad, permítanos que le llamemos excelencia. Esta familia, sabe usted, es una familia patriarcal. Siente mucho respeto por los superiores y quiere que se honre a los que poseen grados más elevados. Bueno. Así, claro, naturalmente. ¡Adrio! ¡Adrio! Siéntese, excelencia. Tenga la bondad. Solo que su casa estará dedicado. En nuestra casa todo es sencillo. ¿Eh? Sí. En otros tiempos la gente siempre vivía con sencillez y estaba contenta. Yo, aunque hombre de graduación, también vivo con sencillez. Hoy Dimba ha venido a verme para que acuda a la boda. ¿Cómo voy a ir si no los conozco? Parece un poco forzado. Y él me dice, es gente sencilla, patriarcal, acogen con alegría a cualquier invitado. Bueno, naturalmente, si es así, ¿por qué no? Muy contento. En mi casa solo me aburro. Si mi presencia en la boda puede resultar agradable a alguien, con mucho gusto. Así pues, excelencia, aún en usted de corazón. Por lo mismo, excelencia, yo también soy una persona sencilla, sin segundas intenciones. Y valoro mucho y estimo mucho a la gente que es así. Hace mucho tiempo que está usted retirado, excelencia.
De telegramas es terriblemente difícil. Hagan el favor de escuchar. ¿Y qué significa esto? Esto significa: le estimamos, excelencia, por su virtud. ¿Cree usted que es fácil? Y vea esto. Esto significa, madame, qué feliz sería teniendo el tenista. ¿A qué madame se refiere usted? ¿Eh? ¿Y si a pleno viento es necesario... poner la vela de Juanete y Masterelillo? En ese caso la voz de mando ha de ser... ¡Gavieros de Sobremesana! ¡A los jovenques de Juanete y Masterelillo! Y entre tanto, cuando... Cota de Juanito y sobre Juanete. ¡Tirar! ¡Arriba las brisas! Pero, ¿qué significa esto y qué sentido tiene? Pues muy sencillo. Que se tira de las cotas de Juanete y sobre Juanete y que se levanta las brisas. Todo es subido. Con la particularidad de que se nivelan las escotas de Juanete y sobre Juanete y las brisas de Juanete y sobre Juanete al elevarse. Al tiempo, con la medida de necesario, se largan las brasas del interfecto. Y cuando ya las escotas de Juanete y sobre Juanete se han levantado y las brisas están tirantes, entonces las brasas se extienden, se agarrochan según la dirección del viento. Teodor Rebunov, la señora de la casa le pide que hable de alguna otra cosa. Esto los invitados no lo comprenden y se aburren. ¿Cómo? ¿Quién se aburre? ¿Eh? A ver, joven marino, ¿y si el barco va por la mura derecha con todas las velas desplegadas y hay que ponerse con viento en popa? ¿Cómo de darse la voz de mando? ¿Eh? ¡Muy señores míos! ¡Muy señores míos! ¡Pues así! ¡Mirando! ¡Todos arriba! ¡Puerta para el viento de bolita! ¡Pero bájese de ahí! ¡Bájese y siéntese! Cuando todos han llegado corriendo, se manda sin pérdida de tiempo. ¡Puerta para el viento de bolita! ¡Muy señores míos! ¡Muy señores míos! Eso es, y hay que recordar todas estas cosas. Escota de trinquete, escota de vela mayor, escota de foque. ¿Por qué me interrumpe? Porque usted me interrumpió antes. Pobre señor general, a sus años de comportarse de este modo. Debería darle vergüenza. ¿Dice usted? ¿Una chuleta? No, mire, gracias, ya comí. Digo que general, a sus años y comportarse de este modo, que debería darle vergüenza. Señores, bueno,
déjenlo ya. Es que vale la pena. En primer lugar, no soy general, soy capitán de segundo rango. Lo que según la tabla militar de rangos corresponde a teniente coronel. ¿Y si no es usted general, por qué ha tomado el dinero? ¿Qué dinero? Como si no lo supiera, como si Dimba no hubiera dado 25. Bueno, bueno, dejadlo ya. ¿Qué significa ya todo esto? Permítame. ¿Usted ha recibido de Jararambi Spiridonovich Dimba 25 rublos, no es así? ¿25 rublos? Ah, ahora lo entiendo todo. ¡Qué inmundicia! ¡Qué inmundicia! Recibirá dinero, no se preocupe. Yo no he recibido dinero alguno. ¡A paseo todo! ¡Qué vergüenza! Ofender así a un oficial, a un anciano, a un marino sin talla. Si se tratara de una reunión de personas decentes, podría retar en duelo a alguien, pero ¿qué puedo hacer ahora? ¿Por dónde se sale? ¿Dónde está la puerta? ¡Dimba! ¡Sácame de aquí! ¡Dimba! ¡Qué asco! ¡Qué vileza! ¡Dimba! ¿Dónde están los 25 rublos? ¿A qué tanta niñería y hablar de tanta niñada? ¡Vaya cosa! Aquí todos se divierten y ustedes se empeñan en buscar el diablo, ¿sabe qué? ¡Oh!